El Real Zaragoza recibe mañana a las 4 y cuarto en la Romareda al Villarreal B. El equipo de Carcedo tiene que conseguir ya una victoria si no se quiere meter en más problemas de los que ya está en la clasificación. Comenzamos. Ya estoy aquí y mañana el Real Zaragoza, como he comentado antes, recibe al Villarreal B en la Romareda a las 4 y cuarto de la tarde para finalizar las fiestas del Pilar. Y un Real Zaragoza que, como digo, está ahora mismo en una situación bastante, bastante mala. Iba a decir límite, no sé si tanto límite porque estamos todavía en el arranque de temporada. Pero sí, como luego veréis en la tabla, está en las posiciones de descenso. Y es cierto que a estas alturas la tabla tampoco cuenta demasiado. Mañana ganas y pasas bastantes posiciones. Pero la cosa es que ahora mismo es el cuarto por la cola. Un Carcedo que llega bastante cuestionado a este encuentro. Veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué once plantea mañana. Ya os adelanto que yo espero bastantes modificaciones. No sé bien en qué punto, pero sí que espero modificaciones. Y ya digo que hoy llega un Villarreal que es un equipo probablemente totalmente opuesto a lo que es el Real Zaragoza a día de hoy. Vamos a ver ya precisamente cositas acerca del rival del Real Zaragoza. Y lo primero que me llama la atención es lo que tenéis arriba del todo a la derecha de vuestras pantallas, que son los goles, tanto goles a favor como goles en contra. Ahí veis que por eso os decía que son algo totalmente opuesto al Real Zaragoza. El Villarreal hace muchos goles, pero también encaja muchos goles. El Real Zaragoza es un equipo que hace muy pocos y encaja pocos. Ahí veis las tablas. También la clasificación, como os decía, el Real Zaragoza 19º en posiciones de descenso y el Villarreal 12º con 13 puntos, tan solo 3 por encima del Real Zaragoza. Por eso digo que al final en la clasificación es bastante anecdótica porque si el Real Zaragoza consigue una victoria, lo normal es que escale varias posiciones en la clasificación. Un Villarreal B que es un equipo bastante divertido de ver. Es cierto que algún partido ha salido con defensa de 5. El partido pasado, que es la alineación que veis aquí justo debajo mío, salió con este 4-4-2, pero realmente rota bastante. Hay pocos jugadores que sean indiscutibles en el 11. Uno puede ser el delantero y probablemente el jugador más conocido de este equipo que es Ferniño, pero yo sobre todo quería poner la lupa y ya sabéis que es un jugador que a mí me gusta mucho, he hablado de él en algún vídeo aquí en el canal, de Hassan, el extremo zurdo que suele jugar por banda derecha, aunque este año ha cambiado de banda varias veces y es un futbolista muy desequilibrante, con muy buen uno contra uno, es un jugador que permite al Villarreal establecerse en los últimos tercios del campo y tener a ese futbolista capaz de generar un desequilibrio con balón. Y creo que es un jugador al que de verdad hay que poner la lupa y no va a tardar en jugar en el primer equipo del Villarreal algún minuto. También está Sergio Carreira, el jugador del Celta que estuvo el año pasado en el Mirandés, hizo una muy buena temporada. Y en el banquillo, porque probablemente yo sé que los jugadores del Villarreal B no son extremadamente conocidos, pero juegan bastante bien. Es un equipo que juega muy bien a fútbol. Que, claro, es lo que os decía. El hecho de jugar bien al fútbol también hace que te expongas mucho. Por eso es un equipo que anota tanto, pero que encaja tanto también. En el banquillo hay futbolistas como Javi Ontiveros, que este año se quedó con ficha del filial y que no está siendo tampoco extremadamente importante, porque si tú a principio de temporada piensas en un futbolista como Ontiveros, en un equipo de segunda división, pues a priori piensas que va a tener mucha importancia y más en un equipo recién ascendido a segunda división. Pero lo cierto es que no está teniendo demasiada importancia. Y lo último que quería comentar es que ahí veis las rachas en las que llegan los dos equipos, dos rachas malas, dos empates y una derrota para ambos equipos en las últimas 3 jornadas. Así que vamos a ver por qué cualquiera de los dos equipos, yo creo que el equipo que pierda va a completar una semana horrible. Si empatan, para mí los dos completan una semana horrible. Así que es un encuentro en el que los dos equipos se juegan bastante en este, aunque estemos a principio de curso. Un Real Zaragoza que es cierto que puede haber bastantes dudas en el 11, ahora iremos a ello, pero creo que tampoco se puede hacer demasiadas modificaciones. Me explico, en defensa
poquito. Bueno, de hecho vamos a poner ya el 11 para que veáis un poco lo que yo pienso. En defensa, como mucho la entrada de Francés por Lluís, que ya la comento, ya la comenté en el partido de hace dos días, pero no se acabó produciendo. Yo creo que en este sí que podemos ver ya al canterano de vuelta en el 11, aunque tampoco me sorprendería que siguiese jugando Lluís si Alejandro Francés tiene alguna molestia. En el lateral derecho tengo dudas porque intuyo que puede entrar Larra en el lateral, aunque yo lo he colocado aquí de extremo porque ya digo, tampoco puede haber demasiadas modificaciones. En ataque, la única duda es que, bueno, voy a ir en orden para no confundir. En el centro del campo creo que Jaume y Manu Molina volverán a partir de inicio, porque la otra opción es Petrovic, pero yo, teniendo que ir a ganar el partido, no creo que sea lo más adecuado volver a, o sea, volver al Petrovic Jaume. Yo creo que Carcedo va a tener que ser más ofensivo y se va a ver obligado a ser más ofensivo. Bada, creo que va a volver al 11 otra vez, porque además es un futbolista que se ha demostrado que Carcedo confía mucho en él, que es un jugador en el que para él es titular, entonces creo que va a volver. Bermejo tiene que volver al 11, no sé si está con molestias, no sé a qué se debe que el otro día en Santander no tuviese ningún minuto, pero ya lo dije en el postpartido, que por cierto, si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis, contra el Racing, que no entiendo si no está, si está, o sea, si no le pasa nada, no entiendo que no tuviese ningún minuto. Y luego el tema de Larra acompañando a Iván Azón. ¿Qué modificaciones creo que puede haber sobre este 11? Puede pasar Larra al lateral, que creo que puede ser una opción que utilice. Bermejo en derecha o Bermejo de enganche más bien, y que entre Gueye con Azón en la punta de lanza. No lo sé, hay que recordar que Giuliano Simeone es baja por la expulsión, no podrá estar contra el Villarreal, pero no, ya digo que es un 11 bastante difícil en la de adivinar, porque puede entrar Mollejo, aunque el otro día no estuviese del todo bien. Obviamente ya lo he comentado, la posible entrada de Pape Gueye. Puede mantenerse Francho en el 11, que es un jugador en el que hemos visto que Carcedo ha confiado en las últimas jornadas. Vamos a ver qué pasa con el debate entre Lluís López y Francés. Vamos a ver qué pasa, bueno, más bien vamos a ver si Francés está recuperado del todo para entrar en el 11, porque si está recuperado yo creo que entra seguro 100%. En el lateral derecho igual, vamos a ver si juega Gámez, juega Larra, juegan los dos, como lo propongo yo aquí, uno por delante del otro. Incluso no me sorprendería que Carcedo probase a Lluís, Francés y Jair en defensa de tres, con Larra en el carrilero derecho y Fuentes en el izquierdo. Tampoco sería una cosa que me sorprendería demasiado, y así quizá podrías meter a los tres jugadores por dentro, más Bermejo de enganche e Iván Azón. No lo sé, ya digo que es un 11 que me genera muchas dudas. Tengo muchas proposiciones, pero nada en la cabeza que crea que va a hacer fijo Carcedo 100%. Lo que está claro es que sí que mañana es una final para Carcedo, por lo menos para mi modo de verlo. Ya digo, yo siempre he dicho que no me gusta meterme en cosas de entrenadores, o sea, en cosas de despidos, de cuando un entrenador tiene que salir. Yo esas cosas no me gusta comentarlo, pero sí que intuyo que siento que mañana es una final. Yo tengo la sensación, ya digo, no digo que tenga que ser así ni que no lo tenga que ser, ¿vale? Pero intuyo que mañana, si Carcedo, si el Real Zaragoza no gana, iba a decir si pierde, pero incluso si no gana, puede estar viviendo sus últimas horas como entrenador del Real Zaragoza. Veremos a ver qué pasa. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si es así, apoyarlo con un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao! We'll be right back.